Es como lo he dicho desde un primer momento. Yo lo que tengo en la cabeza es una brecha en el lado derecho que nunca se llega a determinar con qué objeto me la hago. La pérdida de conciencia que, que tengo nada más subirme a la, a la camioneta, en la misma eh, que me llevaron a, al juicio después, una camioneta con puerta corredera, es lo que ocurrió. Yo pregunté quiénes eran ustedes, o sea, quiénes sois vosotros, qué estáis haciendo aquí, qué nos habéis hecho y ahí sorpresivamente vuelvo a perder la conciencia. No puedo afirmar que sea un golpe el que me dieron ahora. Eh, sí que tengo en la cabeza una brecha pequeña en la parte superior del lado derecho y no se sabe y ni ellos mismos fueron capaces de explicar cómo, cómo la tenía. De hecho, tampoco explicaron en el juicio ni ante ninguna autoridad española quién me llevó al hospital. Eh, en Cuba, en la Cuba profunda, no hay eh, camionetas. Eh, no hay mmm, con puerta corredera nuevas justo en, en medio de la nada que te llevan a un hospital, a un herido, y que no se identifican cuando más encima de ese hospital está militarizado. Lo que era un hospital civil de pronto se militarizó. Tú llegas con conciencia. ¿Qué sabías en el momento en el que llegaste al hospital de Osvaldo Payá? Para ti, él llega con vida a ese hospital. ¿Tienes prueba o certeza de que sobrevive el accidente? Yo cuando llego al hospital eh, me toma declaración una militar del Ministerio del Interior, le digo todo lo que pasó, le digo la verdad, le digo que no se ha impactado, se retira y entonces empiezo a preguntarle a las enfermeras que, que estaban allí qué que había pasado. Me dicen que esté tranquilo, que, que íbamos cuatro en el coche y que están viniendo el resto. Claro, el pensamiento más lógico es, bueno, si yo soy el primero que he llegado. Y no tengo nada más que la pequeña brecha en la cabeza... ...o sea que, que no tengo nada... Eh, ...el resto de, de ocupantes del coche deben de estar mejor que yo... ...porque lo que dice la razón es que siempre se lleva... ...a un hospital a la persona que está más herida... Eh, ...conforme pasaba el tiempo y seguía preguntando por el resto... ...primero me dijeron que éramos cuatro... ...luego que éramos tres... ...hasta que terminaron diciéndome que éramos solo dos. ¿Tú sigues manteniendo entonces la teoría... ...de que Osvaldo Payá fue asesinado, no solamente sustentado en eso. ¿Cuáles son los otros puntos que te hacen creer a ti que fue asesinado Osvaldo Payá y que no murió en este accidente? Aparte de mi testimonio, la familia, cuando ha presentado la, la demanda en España ante la Audiencia Nacional, ha aportado testimonios de otras personas que estaban dentro de su hospital, que escucharon a autoridades referirse a que había habido dos coches, que escucharon a médicos rechazar la ayuda a Harold, el otro eh, opositor cubano que, que falleció, que vieron y escucharon testimonios que, que yo creo que tienen valor. Y hablando sobre lo que yo viví, en las carreteras del interior de Cuba es inviable completamente ir a una gran velocidad, sobre todo porque es que no son carreteras asfaltadas en buen estado, ni siquiera podemos decir que son carreteras eh, de Occidente como pueden haber en Estados Unidos o en Europa. son Carreteras que se construyeron hace 50 años y que tienen agujeros, literalmente. No es que tengan baches. Por lo tanto, la velocidad era imposible eh, ir a, a una gran velocidad, ¿no? Luego, lo, lo, lo extraño, ¿no? Que tienes un accidente, se supone que tienes un golpe muy fuerte, como, como dice la versión oficial, y empiezan a enseñar el árbol contra el que supuestamente nos dimos. Y el árbol, si ven la foto, lo ven completamente recto. Sin ningún tipo de desperfecto, no lo ven doblado. Yo entiendo que si se hubiera producido un choque tan grande, ese árbol estaría por lo menos torcido. Y por otro lado, si ese coche no tenía airbags, si era un coche del 96 creo, ¿cómo es posible que los dos ocupantes europeos estuvieran ilesos y los dos opositores cubanos fallecieran? Y si eso fue verdad, ¿por qué las autoridades cubanas un año y un mes después no han dado las autopsias de los fallecidos? ¿Qué ocultan? Y sobre todo, una vez que estuve aquí, la familia de Osvaldo me contó, cuando he podido hablar con Rosa María, con Ofelia, con Carlos, que el cuerpo de Osvaldo estaba intacto. Lo único que tenía era como golpes en la cabeza. Tantas, tantos indicios, tantas cosas raras nos hacen, nos hacen pensar que, que, que esto no fue como ellos lo cuentan.